Es como una empresa simulada donde hicimos un proyecto que este año fue una trituradora de plástico. Durante el curso buscábamos presupuestos, materiales, alguna empresa que nos pueda facilitar ponerle, no sé, un motor, lo más costoso, digamos. Le aplicamos el marco teórico que estuvimos viendo durante el año a un tema específico, amoldándolo y mostrando, llevando a cabo diferentes capacidades de cada uno como para afrontar esa tarea de diferentes maneras y que sea lo más óptimo posible. Estuvimos trabajando con inteligencia artificial, básicamente el desarrollo de un programa en el cual capture objetos por una cámara para el Ministerio de Seguridad. Nuestro caso en hacer un service básico integral de neumáticos y de mecánica ligera a los autos que vengan al concesionario. Es un servicio postventa donde hacemos cambio de neumáticos, alineación, balanceo, emparchamos. En esta ocasión vinimos a Metrogas, vinimos a hacer un curso de capacitación durante varias clases y esta es la última clase del curso de capacitación, la parte práctica. Aprendí un montón de cosas que capaz en el colegio no tuve la posibilidad de ver, como el uso de máquinas más complejas de las que en el cole. Y también aprendí armar anteojos. Y ahora lo que estamos haciendo es lo que teóricamente se conoce como movimiento rectilíneo uniforme, aplicarlo en la realidad con, bueno, la pista que tenemos ahí, que ese es un modelo viejo, ¿no? No es la que estamos haciendo nosotros, pero es la idea. Acá en la planta piloto, nosotros la tenemos hecha como si fuese una empresa, está sectorizada. Tenemos un sector donde elaboramos tomis sanitarios, o sea, productos de limpieza, higiene personal, no sé, limpiapisos o alcohol en gel. Tenemos un sector donde hacemos liofilizado, que es donde estamos nosotros. Y también tenemos el sector de conservas, donde hacemos mermeladas, escabeches, cervezas, entre otras cosas. Los procedimientos, la planta piloto es más como si fuese una empresa. Nosotros desde Recursos Humanos, más que un desafío, lo vimos como una oportunidad muy buena de poder empezar a relacionarnos con colegios de capital. La verdad que nos encontramos con perfiles muy buenos y también con una muy buena predisposición por parte de los docentes y de los colegios en sí. Es como un primer paso en la vinculación de lo que se viene más adelante, o en algunos casos algunos chicos ya lo estén experimentando, que es la vinculación entre la escuela y el mundo del trabajo. Mi experiencia como tutor, con los alumnos que están insertándose en el mundo de la tecnología, ya que ellos vienen con una experiencia previa en sus escuelas, es muy positiva. Los veo con muchas ganas de aprender. Los chicos de las escuelas técnicas vienen con una formación importante, pero la idea de justamente la empresa conjuntamente con el Ministerio de Educación es poder llevar estos conocimientos al quehacer diario, a las prácticas diarias. Los conocimientos con los que vinieron a la empresa fueron muy abundantes y de hecho muchas cosas nosotros también aprendimos de ellos. Chicos de esta edad traen una frescura y traen unas ideas bastante innovadoras que vienen de la cotidianidad de ellos. El gran aporte que da Prácticas Profesionalizantes a los alumnos de sexto año de esta escuela es acercarnos a ellos a su realidad laboral del año próximo. Y acá lo que hacen es engloban todos esos conocimientos y saberes que venían trayendo de materias anteriores aplicados a un único proyecto y con un hilo conductor de principio a fin. Le planteamos un proyecto con un carrito cinemático que nosotros tenemos desarrollado y ellos aportaron sus ideas y su conocimiento, los dejamos, o sea, los fuimos guiando, pero la idea es que ellos interactúen con nosotros, aporten ideas. Fue un aporte, digamos, que nos permitió ganar en valor agregado porque ellos modificaron el diseño en función de la explicación que nosotros le dimos, del objetivo que tenía el proyecto y de la experiencia que ellos tenían al haber transcurrido su escuela técnica. En un principio han tenido hasta temor porque era como una experiencia nueva donde nadie conocía nada de lo que iba a ocurrir y hoy se desempeñan desarrollando diversas actividades dentro del mundo del trabajo real, dentro de un entorno productivo dentro de la escuela y dentro de empresas simuladas. Ellos me cuentan que a medida que cursan las prácticas comparan las cosas que ven o que creían que sabían de la escuela con la aplicación real. Ejemplo, el uso de una maquinaria que pensaban que la tenían recontra claro, fueron al campo y vieron que había cosas para modificar, para hacer, y van, lo llevan a la escuela, le cuentan a los otros compañeros, así que suma un montón a la tarea.
siempre pasás por esa crisis existencial en tu época de secundaria, de decir, ¿algún día voy a usar esto? ¿Voy a salir de acá y voy a hacer una solución? ¿O voy a terminar trabajando de algo que no tiene nada que ver y que terminé gastando 6 años de mi vida? Pero al final, cuando salís y ves que todo lo que ves acá, cada cosa, cada pequeño detalle se aplica a lo que es un trabajo de verdad, te das cuenta de lo que, cuando te insisten siempre los profesores, de cada tal cosa, de la insistencia, de la presencia, de la puntualidad, y todo es ese granito de arena que te va haciendo acumulativo y que te va formando como profesional cuando vos salís a lo que es el mundo laboral. Te permite, más que nada, equivocarte. Uno está dentro del amparo de la escuela y todavía es un aprendiz. Entonces puede aprovechar esta situación ya para ir, encarar las formas de una cosa. Si te equivocaste, está bien, puedes retroceder, pero ya cuando salgas del colegio, cuando te insertas en el mundo laboral, ya sabes de qué manera encararlo. Me pareció muy bueno tener esta materia porque siento que nos ayudó un montón a capacitarnos y nos dio muchas herramientas. Estuvo bueno el tema de tener que trabajar con otros chicos porque nos da, digamos, experiencia en lo que es trabajo en equipo y eso es bastante bueno. En el ámbito laboral nos ayuda un montón, nos sentimos como que estamos trabajando ya y eso es lo bueno, que ya estamos preparados y los profesores en sí, todos nos hacen sentir así, nos hablan y nos orientan a un montón de cosas y la verdad que eso me voy a llevar al colegio. Es mucho más fácil también aprender cosas nuevas con las cosas que vamos a hacer en el colegio. Yo cuando al principio tuve la oportunidad, tuve una cierta duda por un tema de confianza, pero una vez que entras, te puedo asegurar que no te arrepentís, que aprendés tanto y es tanto el beneficio que te da poder ver cómo es un trabajo de verdad y poder generar un ambiente que no merece la pena perdértelo por el motivo que sea. Gracias a esto, también no solo pude adquirir conocimientos específicos y reforzar lo que ya tenía, sino que también pude adquirir otros conocimientos de otras áreas que considero bastante útiles. Ya traía conocimiento del área, de la materia de práctica, y poder aplicarlo a una conversación real, a un pedido real, es algo nuevo. Como es algo hermoso decir, yo estudié esto y lo puedo aplicar.